lleno aquí en la hotel El Camino, querido auditorio. Pues aquí están los... Aquí se encuentran todas las autoridades allá, así por aquí. Aquí estamos en el lugar. En el momento lo que les puedo informar, querido auditorio, está lleno de raza. Al momento es en mi... Están llevando aquí en el motel El Camino. ¡Uep! Recuérdenlo, hoy es mi cumpleaños y me quieren felicitar, todavía hay chance. Está bajando, está subiendo una persona por su propio pie. Nos están reportando aquí a espaldas de motel El Camino que fue la balacera. Ahí va el Birrookies. Esto es lo que podemos ver. Fuerte movilización policiaca. Y la circulación sigue. Aquí no pasa nada ni va a pasar. Muchas felicidades, güero. Gracias, gracias a todos los que me están felicitando. ¡Uep! Y los que no también. No pasa nada. Muchas gracias por todas las muestras de cariño. Por todas las muestras de afecto que me han hecho llegar. Estamos aquí. ¡Ni va a pasar! Vamos a trazarnos para acá. Todo el mundo anda con las armas largas. Nosotros tenemos el puro teléfono. No traemos este, un morro. Lo tienen ahí arriba. Pues al parecer está baleado. Nada más. Desconocemos de quién se trate. Vamos a ir a dar la vuelta para allá porque nos informaron que todo empezó aquí atrás de... Aquí atrás. En el motel. Están todas las unidades de la policía municipal. Está el comandante de tránsito. Uf, ahí están. Pues un chingo de unidades. Se encuentran los chiltepines. Ahí. Y esto es lo que estamos viviendo. Minuto a minuto, querido Caborca. Y aquí no pasa nada. Este es el evento 4.379.521. ¿Dónde, Caborca violento? Así nomás. Está bien que... Así nomás. Ahí usted vio cuando me tomaron la foto los estatales, este papirringo que va ahí. Pues que me lleve detenido. Andan muy jaria. Y pues, la neta que no hago nada. Vámonos. Está aquí atrás. A todos los que me ven. Empezó aquí atrás de motel. ¡Uep! Y la neta, pues, es algo bello. ¡Ni va a pasar! ¿Qué onda, pues? Muchas gracias a todos los seguidores. Denle me gusta, compartan esta página, porque pues hay que crear nuevos seguidores, nueva raza. Vamos aquí enseguida, querido auditorio, donde se inició la balacera. Hoy es mi cumpleaños. Yo les había pedido a los sicarios que pues este día se calmaran, porque pues hay que pasarla con la familia, pero pues se calientan los ánimos, ya ven cómo es la gente. Y se resurgió la balacera. Pues aquí vamos. No corten, querido auditorio, vamos a andar en el pueblo. Hoy cumplo 52 años, gracias a Dios. Ya les dije a los que me estaban viendo ahí que para caer el detalle, nomás que no se alivian. Y aquí vamos. Recuérdenlo, Quillús abre de noche sus puertas. ¿Y para dónde me hago, cabrón, si me vienes pitando? Ahí vienen los jarias estos. Pásale.
un desfile de patrullas. Vamos a dejarlo que pase. Les dije que era aquí atrás de la uni. Nada más que no me creyeron, ¿ves? Vamos a visitar Micos y Sirena, pues para andar chambeando. Aquí vamos, que se pasen. Ahora vamos a darle el pase. Es exactamente los departamentos verdes. Aquí atrás. Esta fue la primera llamada. A ver, pásale. Es aquí a la derecha. Ahí se van, pues, ahí se van. Si los voy guiando, es por aquí, bola inútiles. Cabrones. Ya se fueron. Aquí empezó la tracatera, querido auditorio. ¿Entonces digo la espalda ahí? Sí, aquí lo traía. Chécalo por ahí abajo en tus pies. Ahí debe estar. Chécalo ahí abajo de tus pies. No. O ahí atrás, en una caja. Está vacía la caja. ¿Cómo? Está vacía la caja. Ahí debe estar atrás, mijito. Aquí fueron donde se... En este callejón. ¿Lo sacaste? No. Aquí fueron donde se efectuaron las primeras detonaciones. Ya. Acá. Aquí está un carro con las preventivas. Vamos a auxiliarlo. ¿Qué tiraron? Pues está a la calle caliente otra vez, querido auditorio. Anda que arde la ciudadanía. Los balazos a todo lo que dan. ¿Qué pasó? Ya no, ya quedó. Movimiento de vehículos para este lado, querido auditorio. Recuérdenlo, Pizzas House está sus servicios, autoparte palo verde para usted. Nos reportaron la balacera por estos lados, ahí en el callejón donde andaba, nomás que no traía el Sparlight, pero ahí debe de estar. Andamos peinando esta zona para ponerle todo el jale a los municipales y estatales. Partes, ahí va el ejército, ya nos sentimos seguros. ¡Uop! Pues aquí andan, aquí andamos. ¡Uop! Por la 14. ¿Esta es la 14? Sí, 14J. Por la 14J, les informo a autoridades, fue donde empezó la bala. ¿Qué dice ahí arriba? Avenida Torres, calle Pitiquito. Avenida Torres y calle Pitiquito. Vamos a regresar. Por la segunda. ¿Segunda y qué? 14 entre M y N.
está a un lado de la segunda. 14. Entre M y N. Chula. Super San Pedro. O sea, allá atrás. Simón. Sobres. ¡Uep! Ahí, 14. ¿Dónde está el super por la Tubutama? ¿Cuál era tu Tubutama? La que va y sale para el de Tres Cibeles. ¿Pues es esta? Sí, pues aquí en el super. Que aquí en la esquina fue que hay muchos vidrios quebrados. En una casa. ¿Departamentos esto no será? ¡Ni va a pasar! Ahí está. Aquí están los departamentos, gracias, es a 3 de la 1 exactamente. Andábamos cagando la banana. Así que íbamos llegando al lugar. Porque luego van a empezar a decir que balearon a la municipal, que balearon a la AMI, que balearon a todo mundo. No, raza, no se vayan con la infodemia. Ahí va el tremendo, el buenote, el Alex. Hello, baby. Muchas gracias, mi niño. Happy birthday to you. Happy birthday to you. El ejército no se mueve, raza. Ay, Diosito santo, este ejército. Ando cagando la banana. Vamos a tener que estacionar. Vamos a estacionar nomás para atrás. A ver. Vamos a estacionarnos aquí. Vamos. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Felicidades, cabrón. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Jalando en mi cumpleaños, ¿cómo lo ves? Alguien tiene que informar. ¿No sale para mí, Inge? No, no, no. Tú vente para acá. No pasa nada. Venga. Es todo. De volada, agarro los carritos y lo manejo mejor. Ahí estamos. Voy para acá. Ya dijo. Raza, querido auditorio, aquí empezó la tracatera. Aquí empezó la balacera en unos departamentos. Y pues está todo lo que da. Ahí van siguiendo a uno. Y pues, planeta del planeta es lo que es. Me está tocando ver vivir las acciones. Y pues, la neta del planeta, cuídense. No es nada, pues. Una unidad que está completamente rapañada. Aquí está. Ahí, es un carro negro. Es un carro negro Hyundai. Y tiene todos los vidrios quebrados. Les voy a apagar la luz para que no vean. Pero pues. Ahí están gritándole al níquel, níquel. Y aquí está. Aquí empezó la balacera. Ahí están. Ahí está el carro. Como ustedes lo pueden ver. Y ahí está la persona. Ahí la están subiendo. Ahí la están cambiando de carro. Aquí nos vamos a quitar a la. Hay personas armadas, querido auditorio. Y pues hay que mantenerse al margen. Está caliente el terreno, raza. Se está poniendo buena la acción. Y pues ya le he preguntado, ya le he dicho a Durazo que me mande chalecos, no quiere. Carros antibalas, no quiere. Vamos a ayudarles a abusar. Arriba del techo. A ver si se encuentran ahí arriba del techo. Aquí andamos en lo que es una. Una persecución, querido auditorio. Hoy es mi cumpleaños. Andamos apoyando con la luz. Muchas gracias. Y pues aquí andamos apoyando a la AMIC, a la policía, para que vean que no pasa nada. Se les pelaron. Aquí fue donde empezó la balacera. Aquí fue el primer reporte. Y pues la neta del planeta, esto es lo que estamos viviendo. Hay una persona herida de bala, la cual la encontraron. Y no se alcanza a ver.
La madre, están tronando, están tirando. Alguien le dieron, están gritando, raza. Otro balazo, aguas, cúbrete. Están tirando. Se está calentando macizo el terreno. Otro balazo, tres balazos. Un carro chicoteado, blanco. Desconocemos, querido. Otro balazo. Están tirando, querido Vittorio. Quítate. Están tirando, querido Vittorio. Otros balazos. Cúbranse todos los que puedan de la cuadra. Retírense. Retírense, van 8 detonaciones, querido auditorio. Estamos aquí en el lugar. Desde el lugar de los hechos, aquí estamos en la avenida. Por favor. Aquí estamos. Aguas, aguas, aguas. No lo juro, retírense, retírense. Otro balazo. Están tirando balazos, querido auditorio. Está buena la balacera aquí. Pues ya se están yendo todos, se están viendo que se están cubriendo. Está macizo. Están tronando. Aquí está. Aquí estamos atrás de los vehículos ya, retirados, resguardados. Quiero tirarse, quiero tirarse ya, güey, por favor. Y al momento esto es lo que le podemos informar. Voy a mover mi carro, chavalones. Hagan caso, por favor. Voy a mover el carro para que no le vayan a dar un calazo. Están duros los balazos, querido auditor. Y pues, ahí viene el ejército. Y pues, está macizo el chicole. Está aquí atrás. Otro balazo, otro balazo, querido auditorio. Y están duros los chingazos. No pasa nada. Están bastante duros. Muy fuertes. Muy fuerte, ¿no, güey? Se está tronando. Están festejando el cumpleaños mío. El 14. Allá va el ejército. Están rodeando la cuadra. Y vienen. Y pues se están disparándolos. Ahí síguele hablando, güey. Saca la moto. Va a sacar la moto el chicón y ahí le vamos a luzar. Para que la saque chicoteado. Ahí va. No sabe si la sangre es amarilla, pero sí va. Ahí está, ahí está. Ahí llegó el ejército. Ahora sí se hizo de mulas, Pedro, ¿eh? Ahora sí, agárrense. Ahora sí. Fuerte la balacera, está soltando. Esto es lo que estamos viendo, querido auditorio, desde ahorita, desde aquí. Desde mi querido Caborca, para el mundo entero le estamos informando. Estamos por la Ulises Irigoyen, la calle que da a la universidad. Está un carro negro, todo balaceado. Al momento. Les puedo informar. Llegó la policía estatal, llegó el ejército. Y pues estamos, gracias a Dios, resguardados. Al momento esto es lo que le estamos informando minuto a minuto, segundo a segundo. Otro dos. Sigan los tronados. Sigan los balazos. ¿De dónde están tirando? Cúbranse. Debe ser que es de la casa de la esquina, ¿no? Los perros hasta el firulay salen. Ahí están otros más. Esta es balacera, querido auditorio. En vivo y en directo, aquí estamos. Estamos en la balacera, estamos atrasito del güero Pans. Yo los estoy cubriendo. Y aquí no pasa nada ni va a pasar. Otro balazo. Le pido al gobernador que nos proporcione chalecos antibalas, cascos, todo lo reglamentario para poder entrar, ser reporteros de guerra. Cuidado. Ahí va uno. Estamos desde el lugar de los hechos, querido auditorio. Y aquí están. Ahora sí, se hizo de mulas, Pedro. Están
repeliendo la agresión. Al momento es todo lo que les puedo informar. ¿Hacían un cigarrito para los nervios? Pues yo los dejé en el carro. Ahí te va. A ver, me va a dar un cigarro el chicol. ¿Traes? Sí. ¿De cuáles son? Sí, te lo voy a quitar a la fregada, güey. No le hace. Tengo que preguntar. Su cumpleaños, consentirlo, el cigarro con la vida. A todos los que me felicitaron, mil gracias. Les recuerdo, ahorita estaba festejándome y está, ya pararon ahorita, al parecer ya lo neutralizaron al elemento, ya andan muy campantes los municipales, el ejército, al parecer le dieron pizarrón, le dieron matarile direlón, descanse en paz, al parecer no sabemos cuántas personas son, pero sí las ejecutaron. Están caídas. Y pues desgraciadamente esto es lo que les puedo informar. Estamos en el lugar de los hechos. Esto es lo que nos está pasando ahorita, minuto a minuto, segundo a segundo. Se habla de 12 ejecutados. Y esto es lo que les puedo informar. Estamos informándoles resguardados en el lugar. Sí, claro que sí. Pues sí, ya nos vamos. Ya nos van a retirar. Pues la neta del planeta estuvo macizo. Al parecer hay dos personas ejecutadas. Sí, sácalo. Y pues vamos a ponernos atrás de la cinta. Déjame ajustar la llave. Aquí atrás nomás. Dos ejecutados, personas, querido auditorio. ¡Ew! No pasa nada, pero hoy es mi cumpleaños, felicítenme. Ni va a pasar. Con cuetes y todo el pedo, güey. No, que cuetes ni que la chingada, pinches armas largas empezaron a tronar. A todos los que se encuentren ahorita, pues, les informo que se descubran. Ahorita me acaban de regalar esta gorra, el quiso. 714-70 del Observador. Y pues pido una oración por las personas caídas aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Desgraciadamente no son hechos buenos, querido auditorio, pues ahorita hace unos minutos empezó la balacera y pues se ejecutan, ahí está. Agua, está la moto del chicolín atrás, ahí déjalo. Y esto es lo que vivimos hoy. Nos mandaron más lejos. Como que si nos mandan a la otra esquina, pues van a cubrir los muertos. No hay personas oficiales balaceados. Ahí está. No hay AMIC balaceados, no hay policía estatal, no hay ejército. Para que no hagan infodemia y luego digan que no, que mataron o que esto, que lo otro. Por la 15, que era un carro llamado, se formó en otro caso. ¿15 y qué? 15 armadas, 15 pegó a la huerta, 2. 15 final. Pues esto es lo que estamos viviendo, querido auditorio. Aquí, se reportó la balacera. Recuérdelo, si no está viendo esta imagen bien, vaya a Mi Óptica, La Alegría o Mi Óptica. Donde le van a poner lentes nuevecitos. Y pues, esto es lo que estamos viviendo. Le pido a Alfonso Durazo que intervenga para que me regresen la página. Le pido a Andrés Manuel López Obrador que pues sea, no cuarte la libertad de expresión, no me mande censurar mi página ni a ninguna de las autoridades que estamos. Fede, que te manden fotos. ¿Por qué? Pues ya se fueron.
y le toca una bala. Esto es lo que estamos viviendo. Y pues la neta del planeta es algo feo, feo, feo lo que estamos viviendo. Le estamos informando que hay personas balaceadas, ejecutadas aquí. Traían un carro negro al momento. Esto es lo que estamos viviendo. Ahí viene otro carro del ejército. Vamos a levantarle. ¡Órale, órale, órale! ¡Pásale, pásale, jefe! ¡Aguas nomás! ¡Aguas ahí! ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Ahí está ya! ¡Pásale, pásale! ¡Ahí está! ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Ahí llegaron los del ejército! ¡Ya estamos seguros! ¡Así nomás! Va llegando una unidad del ejército. ¡Buenas noches, jefe! ¡Ejército mexicano! ¡No chingaderas! ¡No payasos! ¡Estos vienen a chambear y a tronar! ¡Y a tumbar a quien tengan que tumbar! Así nomás, vamos a ir a otro evento, querido auditorio. No se salgan, porque están informando de otro carro que dejaron abandonado, balaceado, ejecutado. Matan otro carro. Ahorita les informo dónde es. Espero que, pues no me va a seguir ninguna unidad. Toma. Pero, pues, vamos a ver. ¿Quitó el carro el Chicoli? No, está atrás de la moto. ¡Chicolín! ¡Chicolín! Pues mover la moto, güey, nos vamos. Vamos, está bien. No le pegas. ¿Eh? No le pegas. Movilizando todo. ¡Vámonos! Gracias. Vamos a otro evento, querido auditorio. Pues me está tocando ahorita en mi cumpleaños. Vienen muchas autoridades, pero realmente ahí viene la ambulancia. Ahí viene la ambulancia para acá. Y esto es lo que estamos viviendo. Informamos que nos vamos donde tiraron otro carro. Aquí se están poniendo todas las patrullas. Aquí ya mataron a unas gentes, ya las ejecutaron. Estamos yendo a otro evento donde ahorita, hace unos instantes, repito, hubo una balacera. Dejan a uno en el motel del camino. Vamos al otro hecho, donde se cambian de carro, al parecer, tiran otro vehículo. Pues, esto es lo que estamos viviendo. Aquí venimos. ¡Uep! Donde realmente está triste el panorama. ¿Quién es? La Alex. Y andamos aquí en la colonia, en la deportiva. ¿Qué calle te dijeron? 15. ¿O la 15? Sí, el lugar de las sirenas. ¿Le marco, Alex? ¿Eh? ¿Le marco? Sí. Aquí venimos. Motores El Ángel. 15 final. 15 final, palo a la huerta. Simón. Y aquí vamos, este es el deportivo.
por aquí mismo está Pro Audio. Con el Cholo le mandamos saludos. Yo estar viendo el pueblo otra vez, ¿eh? Es que están a unos ahorita ahí. Están en un carro. Los deshabilitaron. Y usted dio los balazos. Yo no los puse. Aquí a la vuelta está el Cholo de Pro Audio. Donde ahí le mandamos un saludo. Ahí se encuentra. Y vamos. Tiraron un vehículo. ¿Qué dice ahí? ¿Café? No, la calle. Ah, 16. Entonces es una cuadra para atrás. Nos vamos. ¿Vale, eh? Sí, no. Nos vamos a entrar por esta calle. Se supone que esta es la 15 o 15 bis. Supone que al final es donde se encuentra. Sigan la página. Sigan la página, por favor, querido auditorio. Me tumbaron la página. Otra página. O sea, el gobierno no le convino lo que estuviéramos publicando y me la tumbaron. No hay insignia, no hay nada que digas que aquí estaba el artículo 7 del Observador. Se perdió todititito. Le estamos hablándole al encargado de Facebook, al Schwarzenberg. Zuckerberg, que me apoye, que no la chingue, que no cuarten la libertad de expresión de mi querido auditorio, que tienen derecho a saber lo que está pasando. Zuckerberg, no seas malo. Regrésame, tú puedes hacer eso. Tú me puedes regresar la página. Donde estés, como estés, la quiero de vuelta. Limpia, te la llevaste. Limpia, la quiero para atrás. Así nomás. Ahorita el que tiene mucho jale, pues es la funeraria de guardia. Se anda cuajando. Y pues hay movimiento de carros para estos lados. Agarré un charco. Y pues la neta del planeta, si tú tienes calor, es porque quieres, porque hay desde el Pacífico, ahí está. Y Dulcería Las Torres está para ti. Así nomás. Aquí andamos al final de la calle 15. Donde al parecer dejan un carro abandonado, balaceado. No hay autoridades en el lugar, no se ven. En la esquina del albergue. Vamos, que ¿de qué albergue? No te entiendo. No. Esto es lo que es. Minuto a minuto, querido auditorio, segundo a segundo. Recuerdenle, compartan esta publicación, pónganle me sigue, pónganle lo que ustedes pongan, contesta. Y ¿qué pues, pasó? Ustedes van a ver. ¿12? Lo que es realmente. ¿16 y qué? ¿16 y la A? ¿Es por la D? No. Y venimos. Al parecer. Por ahí. Bye. Mande. Por para atrás. Okay. Por esta misma. Por la 16. Toma. Ajá. Y de venimos, Lupita. Bye, bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Cómo venía? ¿Que vas bien? No, hombre. Ok. Topo y doy vuelta a la izquierda. Simón. Oca. ¿Dónde topo? Ok. Sobres. Que le des a la izquierda y luego a la derecha. Aquí andamos, querido auditorio, llevándole la noticia, informándoles minuto a minuto lo que está sucediendo aquí. ¿Me queda a la derecha? Derecha. ¿Eh? Derecha. Están unos departamentos. Sobre. ¿Qué hay para acá? Está el carro que dejaron los sicarios. No se ve nada. ¿Qué fue? Ah, en la calle que está atrás. Sobre. Y pues esperemos sacar para el lavado nomás. Por eso estoy en el derecho. Negativa la copia, querido auditorio. Al momento no hay nada. No se ve absolutamente nada. Ahí está. ¿Eh? Ahí está el carro. ¿Dónde? Bye. ¿Qué fue? ¿Es para el otro lado? Ok. Ok. Agarraste para otro lado. Para aquí, para atrás. Por esa que vas bien, pero es para allá, para atrás. Pues andamos bien embroncados, metiéndoles jales a los estatales y a los municipales y a la guardia y a todos. Pero no hay nada. Desconocemos exactamente dónde está. Pero al momento esto es lo que les puedo informar. Minuto a minuto andamos en la huerta. Pues no sé qué huerta será. Pero pues aquí estamos. Y ahí está. ¿Es un vehículo? Ese es el carro, pero abandonado. ¿Está balaseado? Chocado. Afirmativo. Con balazos en el vidrio del carro. Fíjate, sí. Con las luces prendidas. Raza, querido auditorio, infórmenle a la autoridad. Pues que se encuentra un vehículo aquí con balazos. Al final. ¿Dónde me dejarían el espalda? Hijo de su madre. Aquí está. Y pues, al momento esto es lo que les puedo informar. Vamos a bajarlo. A toda la raza que me ve, infórmenle a la policía. Hazte un lado, Fede. Trae impactos de bala. Está prendido el carro. Está prendido, querido auditorio, trae múltiples impactos de bala, como usted lo puede ver. Y pues, nomás, está chocado. Vamos a ver qué hay para adentro. Hay balas, matapolicías. Y al momento esto es lo que les puedo informar. Aquí se encuentra otro vehículo. ¿Dónde están? En estos momentos está prendido el carro.
le informamos a la autoridad, pues que se aliviane y venga para acá. ¿Por qué? Pues un vehículo chocado. Está prendido. ¿Qué marca es? Ahí se puede ver. Es un carro nuevo. Está chocado, como usted lo puede ver, todo un lado. Y tiene impactos de bala del chofer. Enfrente trae como unos 8 impactos de bala de frente. Está prendido y les avisamos a la autoridad, pues que aquí se encuentra el vehículo. Hasta acá nos vinimos. Pues la neta del planeta se les tapó ahí. Les informamos. Marca el 911 a ver si quieren venir. Porque si no, no van a venir. Y es mi cumpleaños, yo ya me tengo que ir. No crean que les voy a estar aguantando mucho aquí. Pero sí, a la autoridad le informo. Es uno de los vehículos participantes hace unos instantes. En la balacera, ahí está. Usted lo puede ver. Son hechos, pues que ahorita, hace uno. Mande. Sí, marca el 911, a ver qué chingados te dice. A ver si te lo hacen de pedo o qué. Es una... ¿Qué marca era? Hyundai. Es una Hyundai con todo balaceado. Y pues, la neta del planeta. ¿Qué es la ubicación del carro? Pues la ubicación del carro es... Sí. Dime. Un carro participó en una balacera aquí por la huerta final. ¿Qué pasa ahí? Hay un carro balaceado, prendido. Chocado. Acaba de... Esta es una llamada, señores y señoras, al 911 para que vean qué tantas preguntas hacen. ¿Está usted en Caborca? Sí. ¿En qué calle? Es la calle 16, Huerta Final. ¿16 y qué otra calle? No, desconozco. Es 16 al oeste, señorita. ¿Cómo? Al oeste. Acaba de haber una balacera y aquí está uno de los carros participantes. Está balaceado y está prendido. ¿Qué vehículo es, señor? Es un Hyundai rojo, modelo reciente. Modelo reciente, por la calle 16 al final, ¿verdad? Así es. Aquí estoy con las preventivas prendidas por si gustan ubicarlo. Balaceado y está encendido. Así es, chocado, balaceado. No, no puedo decírselo, es confidencial. No, está bien, no me voy a colgar, no, por favor. ¿Hay algún comercio cerca del domicilio? No, véngase derecho hasta donde topa. ¿Hasta donde topa la calle 16? Sí, rumbo al este le informé. Al este, ok, denme un segundo. Que le chicoteen porque sí, peligramos aquí. No nos quieren dar chalecos, no nos quieren dar carro blindado y tenemos que salir con lo que hay, querido auditorio. Son chingaderas. Y todavía nos tumban la página informativa que tenemos. Así se está viviendo ahorita el evento aquí en mi querido Caborca. Y pues a todos los que no me han felicitado, si me quieren felicitar, adelante. Hoy es mi cumpleaños. Desconocemos hasta cuándo vayan a venir. Pero pues ahí está el carro prendido. Vamos a enseñárselos. Ahí está. Señor. Dígame. Ok. Es todo, gracias. Tomen tiempo, raza, ¿eh? Tomen tiempo para que vean qué tanto tardan en llegar. Tomen tiempo. Esta es una camioneta que hace unos instantes participó. Ahí está el Firulais. Y pues la neta del planeta. Cálmate, Firulais. Yo no tengo broncas contigo. Está prendida. Estamos aquí en el lugar de los hechos. Ahí está. Estamos poniendo de jale lo que es nomás trabajar. Les envío un saludo a todos los robafotos, pues que se vean. Y pues
Desde el lugar de los hechos estamos. Súbete el carro y hazlo para acá. Usted lo puede ver. Estuvimos esperando las unidades, no llegan. Es una camioneta guinda. Está chocada. Completamente por el lado del chofer. Todos los impactos, como usted lo puede ver, están. Hasta ahí llégale. Son placas 7DCX452 de California. Está prendido con las luces de adentro prendidas. Está impactado el vehículo. Este vehículo le puedo decir que sí tiene impactos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 impactos. Está completamente prendido. Aquí están otros impactos. Y así lo pueden ver por dentro. Está una moneda de 5 pesos. Hay unos casquillos percutidos. No hay sangre. No hay sangre. Hay casquillos. Aquí en la parte de atrás hay casquillos percutidos. Aquí. Querido auditorio, estamos informándoles desde el lugar de los hechos. No la toques. Aunque pues de nada. De nada nos sirve. No, pues. Vamos a ver qué tanta gasolina trae. A ver si trae gasolina. Sí, trae medio tanque. ¿Todavía aguanta? Sí, cómo no. Ahí está. Ahí está, raza, medio tanque bueno. De gasolina. Es mi cumpleaños, dile. A Andrés Manuel López Obrador, si me quiere felicitar, se lo agradeceré. A Luis Conríquez, pues no me quiso hacer el paro, pero no pasa nada. Ni. Ni el mercado. Aquí nos vamos. Pues ya nos vamos. Porque aquí no pasó nada. Ni va a pasar. Las autoridades nunca llegaron. Y pues la neta, el planeta está gacho. Ya nos vamos porque las autoridades nunca llegaron. Está el carro prendido. Y pues por las buenas nos vamos. Este es el momento cuchivichesco, donde te hablan las autoridades y te dicen quítate. Quítate la chingada porque te voy a pegar una chinga. Te voy a rafaguear a la guerra. Y la neta que... Yo tengo miedo. Tengo miedo, raza. Ya vienen, parece. ¿O que van a venir? Seguramente. ¿O van a venir por el carro, alrededor? No ha llegado nadie, querido auditorio. No ha llegado nadie ni va a llegar. ¿Quién es? El Alex. Y pues, esto es lo que les puedo informar. ¿Qué fue? Podrían haber llegado. Mas sin embargo nunca llegaron. Acá la de 16 en la huerta. Okay. Recuérdelo, Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Tiene los mejores motores para usted. Y Dulcería Las Torres.
Rifas Martínez, recuerden, en el altar. Las mejores rifas. Márquele al 637-132-2067. Pro Audio con el Xolo tiene los mejores motores para usted. Y estamos diciéndoles que Vara Tenis, Carnicería Garibay, tiene para usted los mejores cortes. México, Estados Unidos y Canadá. Allá al fondo podrá ver un vehículo. Ahí está, todavía, solo, prendido, abandonado. Donde tiene varios impactos de bala. Esto es lo que estamos viviendo aquí, en la orilla del pueblo. Farmacia similar del doctor Cine. Hace 10 minutos hablamos al 911. Hace 15 minutos ya. Más de 15 minutos en el lugar y no llega nadie. Al contrario, van a llegar por nosotros. Así que es algo que no lo concibes. El vehículo este, pues ya. Desconocemos a qué le andan jugando al coche con mal de ojo. Pero sí, es algo deprimente. Pescaría el Delfín, recuérdelo. Donde tiene los mejores pescados. Y Muebles del Desierto, en Pitiquito Bonito. Acuérdense, tienen en especial. También tenemos la mueblería Innovación. Te innova cualquier mueble. Un saludo a los de Camabaja La Hormiga. También tenemos un saludo a Fox, el arte de vestir. Y Rifa Entre Amigos, en Caborca. Ahí están. Tiene muchos impactos. Pues les informo que todo esto pasó ahorita allá atrás de la Universidad de Sonora, donde hubo detonaciones, matan a al menos a dos personas, dos sicarios ahí, dos civiles. De ahí se vienen, hieren al guardia del motel El Camino, de ahí se vienen para acá, dejan un carro abandonado. No hay sangre, no hay nada, así que no hay personas por toda la 16, donde hace más de 15 minutos le hablamos a la autoridad y no llega nadie. Al contrario, nos habló la autoridad para amenazarnos que nos fuéramos, que nos tumbáramos el rollo. Así que pido, si alguien tiene unos chalecos blindados, cascos, un carro blindado, que nos preste para estar transmitiendo desde el lugar de los hechos, porque sí peligramos. Guadalupe Palobeder, les mando saludos a todos los gabachos. Denle me gusta, compartan esta página, esta publicación, ya que nos tumbaron la página, pues por obvias razones, ya que no dejamos los policías para cuando. Está bien cabrón ese jale. Eso es lo que yo te pregunto, gobernador. Es lo que yo te pregunto, María Dolores del Río. Eso es lo que yo le pregunto a Indira. Los policías, ¿para cuándo? Enseguida el albergue que está por la calle de la Zucuada, pues hay otro carro abandonado. Está grueso el panorama, querido auditorio. Y la autoridad no llega ni va a llegar. Ya le hablamos al 911. Y pues, bien, gracias. Planeta del planeta, que es triste lo que estamos viviendo. Triste. He andado sin dinero y me siento feliz. He andado sin comer y me siento feliz. Y ahorita ando lleno. No traigo dinero y es alguna tristeza muy grande que la autoridad se la pongamos de pechito y no llegue. No venga nadie al lugar. No, pues miau. Muchas gracias, Martín Campuzano, por saludarme, por felicitarme. Hoy es mi cumpleaños. Sube el vidrio, fe.
pues aquí los... Ese TikTok, TikTok, TikTok es de los... De las preventivas. Ponla... Ahí viene. ¿Dónde? Ahí viene. Ahí viene la policía, mire. Ahí viene la policía estatal. ¿No les digo? No, ya les digo. Buenas noches, oficial. Ahí está el fondo, está prendido. Gracias a ustedes. Llegó la unidad 15.161 al lugar. Y pues gracias a Dios, después de 25 minutos llegaron. 20 minutos. 20 minutos. Más 5 que llegamos nosotros. Ya viene la otra. Ahí pues es algo bello. No se me agüiten si les avisa uno, ya. No se me agüite, Indira, María Dolores del Río. Vamos a otro evento. Me dan ganas de traerme uno de estos de esculto para que vaya. Pero no, no se van a aliviar. Esto es lo que estamos viviendo minuto a minuto aquí en mi querido Caborca. Donde no pasa nada ni va a pasar. Y pues la neta del planeta, lo que fue. Vamos a ver quién saca el carro este. A ver, roba fotos. Cada foto que saquen se las voy a vender para que me la vayan pagando. Porque luego, luego se amacizan como cholos. No, los cholos tienen más. Más huevos y todavía te dicen, jefe, así, así está el pedo. Pero estos roba fotos corrientes, todavía que le echan mierda a uno, se roban el trabajo de uno. Esa es la realidad de las cosas. Pues vamos al albergue de la Socuaja, dice. Aquí están estos. Vamos a pararnos aquí con este cholo. ¡Qué tranza! Hay otro vehículo, querido auditorio. Vamos a ver si podemos dar con él. Pues aquí andamos. Esto es la huerta. Pues me pueden invitar a cenar, ¿eh? Nos pueden invitar a cenar, andamos chambeando. Yo y mi bendición. La luna está muy bonita. La luna está muy bonita, veanla. Aquí está, trabaja el güero. No, no es el del güero. Aquí vamos a entrar para acá. A ver qué es aquí. No, no, aquí no es. No, aquí le tapo, aquí le pego a los al bordo del ferrocarril. Aquí vamos a la vuelta. Andamos en lo más negro de lo negro. Andamos en los barrios donde le mando un saludo a la güerita musiquera. Es una de las seguidoras que tengo. Y pues la neta del planeta, lo que es algo bello. Usted si no está comiendo, vaya y compre unas allá a la cochera. Pida, hey, la que pide el güero Hans. Y cómasela a gusto, viendo la transmisión. Pareciera que dejaron otro carro tirado. Vamos a darle una buscadita nada más. Si no sale, pues no salió.
Pero el que está ahorita está algo nice. Me secó la garganta, Reza. Pues mucho jale. Me vino un carro con todo abierto. No sé si están bajando de su casa, bueno. Hay gente arriba. No están pisteando, tranquilo. Bueno, todo mal. Eso no pasa nada. Perrito anda perdido por aquí. Perrito. Ya les presentamos jale. Ya les quitamos. Ya les quitamos a Alfonso Durazo. Ya nos pueden mandar 20 tanques de gasolina. Porque luego. Sale cosas antibalas. No puedes mandar lo que tú quieras mandar. Pero no, manda algo. Pero manda algo, caro, porque nunca mandan nada. La neta, lo que es. No. Recuérdenlo. Pues andamos minuto a minuto. Este vato se agüita porque traigo la luz y sale. Ahí está un carro sospechoso. ¿Traes el espalda ahí? ¿Tú lo traes? No. Dámelo. A ver. No, está jugando. Todo bien. Un saludo a los Garibay. A cualquiera. Aquí andamos llevando por la suma. Saludo a toda la raza que me sigue. Compartan esta publicación, denle me gusta, compartan mi página, querido auditorio, háganme un paro, ya que Schwarzenberger la tumbó sin pleno aviso. Son políticas de Facebook que la neta nunca me avisó nada. Nunca hubo nada. Es algo triste. Muchas gracias a todos los que me felicitaron, que me mandaron muestras de cariño. Un saludo a mi presidente municipal, el cubano, que me felicitó. Yo nunca esperé que me felicitaran. No me la llevo mal con él, pero pues como es una persona muy ocupada. Un saludo a todos los periodistas que me quieren. Y a los que no me quieren, pues por algo no me quedarán. No pasa nada. Pero eso sí les digo, que no se enojen cuando me roben las fotos y les diga, roba fotos. ¿Por qué? Porque la balacera que hubo aquí, la que me echa más tierra, luego publicó las fotos. Y pura infodemia, que balacearon esto, que balacearon lo otro. Ahí está la camioneta que agarraron por la tercera y avenida M. No tiene ningún solo impacto, raza. Mas sin embargo, pues dijeron que estaba llena de balazos. Y luego que la AMIC estaba llena de balazos. Ahí les encargo Millennium que sean serios. Es un periódico serio, Millennium, que pasen todo a nivel mundial. Y son chingaderas que se hagan de noticias falsas, de infodemia. Chequen bien, no pasa nada si checan. Que te equivoques una vez, dos veces, pero ya cinco veces en 10 eventos que fuiste a 4, pues está cabrón. Si no fuiste a un evento, ¿cómo puedes decir que pasó eso? Es una vergüenza. Y me avergüenzo y pido disculpas al auditorio
cuando yo saco alguna una nota falsa, mala, que me equivoco, pero casi por lo regular la corroboro. Así como ahorita estaban los balazos, y pues hubo balazos. Usted vio, al parecer, hubo dos ejecutados. También no lo puedo corroborar, ya que usted mismo vio que nos sacaron del área. No corríamos la suerte, pero no corríamos peligro, pero más sin embargo hicimos caso. Eso es lo que vivimos, minuto a minuto, segundo a segundo, aquí en mi querido Caborca. Este es el estadio de fútbol Fidencio Hernández, y aquí está uno de los campos de fútbol más conocidos aquí en Caborca. Aquí está el Campo Verde, está la Escuela Federal, está Comisión Nacional de Emergencia, que apoyar a esos muchachos. El juego. El juego del Virupi está abierto. ¿Sale ya? Sale ya. Todavía no lo ayudan este. Todavía no le ayudan a mi querido Pápago. Se le va la onda y se pone a grabar lo que a las veces está pisteando, no hay pedo. Para el fin de semana. Aquí en Caborca no pasa nada, estamos festejando el Güero Hans. Andan ayudándonos a buscar la página, ya la buscó el helicóptero de la Guardia Nacional. Ya mandé una cuadrilla a buscar los botes de la basura. Y andan buscándola, querido auditorio, sin resultado. Ahorita el que se anda cuajando es el de la funeraria. Así que ya sabes, si quieres estirar la pata justo, feliz, pues donde te hacen un buen jale es Funeraria Carrillo, ahí con el Norberto. Este cabrón me viene encantilando. Vamos a pasar por aquí. Aquí está una patrulla. Les dije, mira, a espaldas de la Universidad de Sonora, a una cuadra donde está los de la AMI. Trajeron el blindado, ¿no? Trajeron el blindado, querido auditorio. Mire nomás qué carro tan bonito tenemos. Mire, así nomás el viejón. Uno de esos me gustaría para andar reportando. Y aquí no pasa nada, que dijera la Guardia Nacional. Y aquí estamos del otro lado de la moneda. Vamos a bajarnos para tomar gráficas desde acá. Este es un carro, no es chingadera. Está la unidad 187. Y allá a lo lejos está el carro balaceado. Y están las personas que les dieron cranca al alacrán. Allá viene el oficial Nieto. Allá está el oficial, el Osito Bimbo de la AMIC. No puedo decir nombres porque luego me regañan. Muchas gracias a todos los que nos felicitan. Muchas gracias a todas las razas que nos felicitan. Esto es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Están todos hechos bola ya? Son nuestros amigos. Aquí no pasa nada.
4 y 20 de Tila. Raza, querido auditorio, pues nos encontramos, ahí se encuentra, ahí alúzalo exactamente, deja de hacerle zoom. En ese vehículo se encuentra una persona ejecutada a bordo. Y pues a todos los que me estén viendo, por favor, les pido que se descubran. Vamos a descubrir. Y pido una oración, Diosito, ábrele las puertas de tu reino a esta persona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito, ábrele las puertas de tu reino a estas personas que perdieron la vida hoy. Ya lo que hicieron a tierra ya está pagado. Solamente tú y tú puedes abrirle las puertas de tu reino. Perdónale todos sus pecados. Estamos, querido auditorio, con ustedes desde el lugar de los hechos. Y pues esto es otro hecho delictivo más. Y pues al momento esto es lo que les puedo informar. Ya me voy porque me estoy quedando sin pila. Recuérdenlo, hoy cumplo años, si me quieren felicitar, si me quieren mandar cigarros, dinero, lo que sea. Y por la neta del planeta, hay muchísima autoridad. Yo andaba solo rescatándoles carros, allá dejé otros carros que por obvias razones mejor me retiro del aire. Estamos pendientes con lo que se siga suscitando. Cuídense. Dios me los bendiga, estamos pendientes. No sin antes de irme, compartan esta publicación, compartan mi página, denle me gusta, inviten a la gente, porque pues por obvias razones, por estos motivos que estoy aquí informándoles a ustedes, informándoles, querido auditorio, es porque me tumbaron la página. Vamos a dar una vuelta. No, ya me regañaron que no me desconecte. Me están hablando de Phoenix, de Tucson. Les mando un saludo a toda la raza que anda allá en Phoenix, en Tucson, en la gran metrópoli de la Y, de Altar. Y pues, miren nomás. ¿Cómo me vería en uno de estos, raza? A ver, comenten. ¿Desquito un carrito de estos o no? Usted dígame. Usted infórmeme. Usted coménteme. Así nomás. Vámonos. Agárrale. Vamos. Traigo un chingo de sed. Eso es lo que traigo. Muchísimas sed. Y vámonos. Muchas gracias al regalazo que me hizo mi querido amigo el güero Miranda. Así nomás me llevó dos paquetones de Marlboro Ice. Ay, papantla. Como que sabe que voy a tener jale el güero Miranda. Señor Mario se llama. Así que, pues una chulada. Muchas gracias, Mario. En buena onda y sin pitismo te lo digo. Y pues esto es lo que... Aquí andamos por atrás de la Universidad de Sonora. Donde se vienen a pistear los de derecho. Donde se vienen a pistear los de derecho. Seguramente los psicólogos no, cabrón. Aquí toda esta madre. Yo venía a coger cuando estaba en la uni. Venía a coger ratones. No, veníamos a coger tortugas. En ese arroyo había mucha tortuga. Y pues aquí está cerrado completamente. Está blindado aquí, ¿eh? Lo asustado que estoy, querido auditorio, que ya es costumbre. Aquí está lleno de autoridades y allá estaba completamente solo completamente. O sea, no es posible que las autoridades se cieguen y se pongan en un lugar donde el único que resucitó fue Jesucristo al tercer día. Los muertos aquí ya no se van a ir. La persona ejecutada que ejecutó a la policía estatal, la policía municipal, tampoco se va a ir. Ahí están.
Entonces el único que tiene que estar ahí es los peritos. Periciales. ¿Eh? Periciales. Periciales. Planeta del planeta. Así nomás. Aquí venimos a través del Motel del Camino. Vamos a atravesar lo que es. Esta es la Tultama, ¿no? Esta es la Tultama, mi tiquito. Aquí andamos en los pueblos de arriba. Y Tultama, mi tiquito, Sari, la reforma. Todos, Tosho, Tishu, Tasho. Siempre que paso por aquí, me acuerdo del Tala, del Arnulfo Talamante, porque aquí están las pilas de Chapopote. Y él volvió a vivir, cayó en una de estas. ¿Poco? Sí, yo me acuerdo que estaba morro. Bueno, no tan morro, ¿no? Pero sí estaba chamaco, él estaba, creo que en la uno. No sé cómo está bien la historia, pero sí me acuerdo que contaban y, ay, si yo estaba chamaco, tenía pavor pasar por aquí. Tenía tanto miedo que mejor no pasar. Y aquí no pasa nada. Aquí está Velas y Detalles. Aquí está el Pancho González, tiene pachanga. No fui requerido, no me invitó, no nada. Que no, a lo mejor el Pancho me invita porque es mi cumpleaños. Ahí tienes una mesa, guau, nada. ¿Eh? ¿Qué? Pues la neta del planeta. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Aquí no pasa nada. Mira, muchas gracias a todos los que me hablan para felicitarme. A todos los que me piden la cuenta, pues se las mando porque me deposito. No pasa nada, no estoy peleado con el dinero. Un saludo a mi querido Mike, es uno de los directores de comunicación social que estuvo a muy bien nombrar el cubano. Otros sí han tenido unos ciertos errores, pero pues ese no. La neta, un saludo a mi querido Mike. Mike. Aquí venimos por la Quirós y Mora, donde está el motel Posada del Desierto. Eres el más digno que sigas cumpliendo. Ibis, felicidades, me dice el Ibis. Un saludo al Ibis. Que no fue por su regalo, pero pues ya se le pasó. Ahí está. No le puedo decir de aquí algo bien porque bueno, ¿para qué voy a hablar? Pero aguas, cuando vayan a un negocio a comer, chequen bien lo que les cobra. Es lo único que les puedo decir. Chequen bien la factura, porque luego te das una pinche escamada que ya cuando llegas a la casa pues te das cuenta de que te metieron la renta, la chica. Con 2000 pesos. Sí. Y luego dicen que te quieren regresar una pinche madre. No mames, es una vergüenza. Sin raspar muebles, pero prefiero ahí dejarla. Recuerden, aquí a la vuelta esta tienda Fox, el arte de vestir, pues donde es algo bien, algo bello de ropa, algo bonito. Pues ejecutaron ahorita unas personas que no deberían de haber matado, la neta, lo que es, pero pues ya están muertos. Ya que vamos por el puro centro de mi querido Caborca, donde está aquí la charolesa, algo bien de carne asada, algo bello, parece vitrina, pero hacen buena carne. Yo les, la papa de cerdo se la recomiendo. Hay un taco de queso, no me acuerdo cómo se llama. De costra. La costra se llama, algo bien. Se ponen unos frijoles con... Eso sí, la ponen bien jaciqueada, 4 tostadas. Métanle 6 tostadas. Estamos en el ayuntamiento de mi querido Caborca. ¿Dónde lo pintaron?
Lo pintaron por completo este, mira qué bonito se ve, y le hicieron la el asta de la bandera nuevo. Ayuntamiento de Caborca, Sonora. Sí, pues qué madre. El Presimuni no duerme, el cubano no duerme. Ahí estamos. Pues al momento es todo lo que les puedo informar. Ahora sí me voy, querido auditorio. Estos son los últimos minutos de mi cumpleaños y voy a pasarlos ahí con mi familia. Dios me los bendiga, cuídense. Muy buenas noches, ya saben. Mañana sigo cumpliendo, no pasa nada. Si no me alcanzaron a felicitar, felicítenme. Y recuérdenlo, compartan esta página, compartan esta publicación. Se los voy a agradecer mucho. Muy buenas noches.